C40 de la Ciudad de México. Actores locales comprometidos con el cambio climático. La cumbre del C40 2016 se llevó a cabo en la Ciudad de México del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 para discutir las acciones locales frente al cambio climático. El C40 es una red que consta de más de 85 ciudades de todo el mundo y que representan la cuarta parte de la economía global. Entre ellas se encuentran las ciudades hermanas de Chicago, Los Ángeles y la Ciudad de México. El C40 enfatizó la importancia de crear redes de trabajo y diálogos entre todos los niveles de gobierno y la ciudadanía para reducir el impacto del cambio climático y lograr las metas establecidas en los Acuerdos de París. Concretamente, la Ciudad de México se comprometió a eliminar los vehículos públicos que usan diésel para el 2025 y así contribuir a mejorar la calidad del aire de la capital mexicana. Asimismo, las ciudades de Los Ángeles y Chicago seguirán trabajando para crear ciudades sustentables, con el uso eficiente de energías limpias y el rescate de recursos naturales como los ríos, las áreas naturales e incluso los edificios verdes. Parte, el grupo de alcaldesas del C40, representado por París, Sydney, Cape Town, Washington y Caracas, presentaron la iniciativa Women for Climate, cuyo objetivo es dar apoyo y homenajear a las líderes políticas que promueven acciones climáticas. La alcaldesa Anne Hidalgo, de París, la primera mujer presidenta del C40, alentó a la comunidad internacional a resaltar la conexión existente entre el género y las soluciones a los problemas climáticos. Así, el C40 nos invita a pensar las relaciones exteriores de los países más allá de los gobiernos centrales, para fortalecer una gobernanza local, donde las y los ciudadanos somos actores clave para crear dinámicas eficientes y enfrentar problemáticas comunes. Es por ello que Chicago, Los Ángeles y la Ciudad de México seguirán fortaleciendo sus lazos como ciudades hermanas a través de propuestas y experiencias exitosas de participación activa de nuestras ciudades ante el cambio climático.